La actriz se encontraba fuera durante los festejos de fin de año Isaura Espinoza foto. Agencia Reforma. La actriz Isaura Espinoza sufrió el robo de sus pertenencias al interior de su casa, ubicada en la alcaldía de Coyoacán en México, durante los festejos de fin de año. La intérprete salió de la Ciudad de México durante las festividades decembrinas, lo que fue aprovechado por los delincuentes, quienes forzaron las cerraduras para ingresar. Espinoza supo cuando los ladrones ingresaron a su domicilio debido a un sistema de seguridad cuya alarma se activó y la empresa que lo administra se lo notificó la noche del 30 de diciembre. La famosa se encontraba fuera de la ciudad, por lo que pidió a un familiar revisar la situación y no ingresar hasta su regreso, para evaluar las pérdidas. La Fiscalía de Investigación en Coyoacán inició una carpeta de investigación por el delito de robo a casa-habitación sin violencia. Hasta el momento, se desconoce el monto de lo atracado en el inmueble, ubicado en la colonia Los Reyes, sin embargo, se presume que se trató de diversas joyas y aparatos electrónicos. Más tarde, Espinoza acudió a ratificar su denuncia ante la Fiscalía de la Demarcación. Hasta este jueves no se han reportado personas detenidas por estos hechos. Cristina Hernández.